Bueno, en esta primera unidad que vamos a arrancar viendo, yo la denomino fusión porque en realidad es como una unidad donde mezclamos un poco el jazz, un poco el latín, un poco el folclore, es un poco de todo. Es una unidad medio instrumental, es una unidad bastante virtuosa en el sentido porque tiene ritmos un poco más complejos, pero en realidad la música fusión se entiende un poco a eso, a la mezcla ¿no? de géneros en general. Hay algunos contenidos teóricos, la mayoría de estos son contenidos teóricos. Algunos, yo creo que muchos ya lo están viendo, los han visto. Otros por ahí no, capaz que no los manejan. Pero esto hay que repasarlo como para poder, nada, tener un transitar un poquito más, más agradable, ¿no? No sufrir tanto la materia, ¿no? Como siempre digo. Entonces, vamos a hacer una cosa. La primera clase que quiero que hagamos, hoy para como repaso, ¿no? Son los que yo entiendo como dominantes extendidos y o alterados. Bien, yo les propongo un repaso previamente a esto, obviamente lea el texto, pero ¿cuál es la diferencia entre extendidos y o alterados? O por lo menos, ¿cómo lo entiendo yo? Tiene que ver por su grado si esa extensión o esa nota es diatónica o no es diatónica. Ya lo iremos viendo en detalle. Pero cuando hablo de dominantes extendidos o acordes extendidos, me refiero a la extensión natural que tiene un acorde sobre la escala. Básicamente la diferencia es esa. Cuando hablamos de un acorde extendido es porque estamos hablando de las notas naturales que corresponden a la escala, ¿no? A la tonalidad en la cual estamos insertos. Cuando hablamos de alterados, cuando alguna de esas notas extendidas o no, ya sea la quinta o alguna otra nota, se altera justamente para lograr una tensión mayor. O sea, se altera de modo que no pertenece a la escala. Tengan en cuenta ese concepto, nada más, no lo voy a extender mucho más, pero es eso. Extendido y alterado, la diferencia tiene que ver con el contexto armónico en el cual esté sonando, ¿no? Entonces, los dominantes extendidos y alterados que vimos el año pasado, yo se los puse acá, ustedes lo van a ver en como bibliografía de junta, estos cuatro pestañas así de color celeste. Vamos a repasar uno por uno de ellos, ¿le parece? Por ahí, por las dudas, como para digamos, que no queden dudas de eso. Recordemos que todas cumplen, en este caso, son todos acordes de función dominante. O sea, cuando hablo de función dominante me refiero al quinto grado de la escala, del modo mayor natural o del modo menor armónico. ¿Está bien? Es la función dominante. Entonces, en algunos casos en la guitarra, por una cuestión de organología de instrumento, no es posible tocar todas las notas extendidas de un acorde. O sea, a veces no se puede tocar, como sería en este caso, estaría faltando, ¿qué nota acá? Acá estaría faltando la quinta del acorde, la nota sol, ¿no? Estaría faltando fundamental, tercera, quinta justa, séptima menor y novena mayor. En el caso de este dominante con novena mayor, ¿no? Bueno, lo más común por lo general es quitar la quinta del acorde para darle lugar, por una cuestión de las posibilidades de instrumento, a tocar estas voces que son necesarias, ¿no? En la mayoría de los casos la quinta no está. En algunos casos sí. Ahora vamos a ver en detalle uno por uno, pero bueno, por eso lo aclaro, por eso no está la quinta del acorde acá, en este dibujo, este es fundamental. Está compuesto tercera mayor, séptima menor, o sea, acá tengo el acorde dominante, acá tengo el tritono, ahí está el tritono, y acá está la extensión. ¿Bien? Bueno, que es la novena. Primer caso, dominante con novena mayor, ¿bien? O sea, fundamental, tercera, séptima mayor. Séptima menor, perdón, y novena mayor. Piensen, en el caso de Do, sería la nota Re. Tengo dos dibujos, uno con fundamental en sexta, otro con fundamental en quinta. Veamos primero el dibujo con fundamental en quinta, este que está acá, ¿no? Este dibujo que está acá, presten atención, cómo van los dedos, lo voy a hacer en el cadillero 3, o sea, justamente en la nota Do. O sea, acorde dominante con novena, es un Do séptima con novena, se puede descifrar de dos formas. Do 7 9 o Do 9, los americanos usan mucho el Do 9 directamente, pero siempre que de alguna forma aparezca un acorde descifrado de este tipo, se incluye a la séptima como acorde dominante. Quiero decir, cuando te aparece Do 9, se sobreentiende en general que es un dominante con novena y no es una tríada con novena, que es otro acorde que en algún momento hemos visto seguramente. Entonces, miren, cómo van los dedos, fundamental, el dedo 2, tercera mayor con el dedo 1. Séptima menor y novena mayor. Justo la novena mayor de Do, un Re. La novena es una segunda mayor superando la octava. O sea, la segunda mayor de Do es Re, la novena, Re. Ahí está la novena. El otro dibujo, el que tiene fundamental en sexta, en este caso lo vamos a hacer en Sol, fíjense la diferencia.
que acá planteamos, digamos, proponemos una cejilla, bien, porque es posible poner una cejilla. En definitiva, es el acorde dominante tradicional que conocemos, pero olvídense esta nota. Si yo quito esa que está ahí, lo que me queda es un sol séptima. Bueno, la novena justamente está agregada acá, en la cuerda 1, con el dedo 4. Bien, ahí está la novena, con el dedo 4. Si hago un análisis de las voces de este acorde, tengo fundamental, quinta, séptima, menor, tercera mayor, quinta justa de vuelta, novena. Y justo este es el único dibujo que tiene quintas. Y es más, la tiene duplicada la quinta, ¿no? La tiene acá y la tiene acá. Yo no lo escucho. En la cuerda 5 y en la cuerda 2, ¿no? Te estamos perdiendo. Sería acá. Si yo, se me ocurría a mí ponerle, quitar esa quinta. Acá no, acá. Acá tengo la quinta. No lo debe estar escuchando. Y acá tengo otra quinta, ¿no? Supongo que quito esas dos notas. Se congeló. ¿Se congeló nuevamente? Denle un segundito. Ahí está, ahí te escuchamos de vuelta. Bien. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, si yo lo que hago es quitar esas dos quintas, decía, y quito esta nota, quito esta nota, ¿no? Y quito esta nota, ¿bien? Entonces lo que tengo es este dibujo. Obsérvenme, miren, voy a tocar. Esperen que limpio un poco acá. Limpio esto y limpio esto. Voy a tocar esta nota, que está acá. Voy a tocar esta nota. Voy a tocar esta nota. Y voy a tocar esta nota. Fíjense, me salteo la cuerda 4, la cuerda 2, perdón, y la cuerda 5, o sea, la tacho. ¿Ven? Sería algo así. Háganlo. Con dedos 1, 2, 3 y 4. Bueno, ténganlo presente este dibujo, donde tengo, como dije recién, fundamental, séptima menor, tercera mayor, novena mayor, porque el siguiente acorde, el dominante con novena menor, porque hay tres tipos de novena. ¿Tocamos con cejilla, profe, ahí? Bueno, es lo que te voy a decir. Vos lo podés hacer de la forma que quieras. Lo podés hacer con cejilla este dibujo o sin cejilla. Acá, ¿bien? ¿Por qué lo menciono este dibujo sin cejilla? No es cómodo este dibujo con cejilla. ¿Pero por qué lo menciono? Porque si vemos el siguiente acorde, dominante con novena menor, ¿en qué se diferencia? Justamente en que la novena va a ser menor, o sea, va a ser descendido un semitono. Mismas notas, fundamental, tercera mayor, séptima menor, pero la novena descendida. Bueno, y ahí tenemos ese dibujo que les mostré recién, ¿no? Pero ahora, en este caso, fíjense que la novena que estaba acá se descendió para llevarla ahí, ¿no? O sea, esta que estaba acá, la descendimos para llevarla ahí. O sea, de lo que era esto, ahora es esto. ¿Entiende por qué quería esa explicación de quitarle la cejilla? Bueno, porque resulta que el dominante con novena menor no lo podemos hacer con cejilla. No lo podemos hacer como este que está acá, con cejilla. ¿Bien? Bueno, nada, es simplemente la pequeña explicación de por qué este tenía cejilla y el otro no. No lo podemos porque si ustedes quieren acomodar los dedos para poner la quinta estaría acá, ¿no? ¿Estaría ahí o estaría acá la quinta? ¿Bien? Bueno, ya que está, traten de armarlo, a ver. Traten de armar el dominante de vuelta este. Pero no me quedo con la cejilla, lo armo de acá. Mirá, acá tengo la fundamental. Acá tengo la séptima menor. Acá tengo la tercera mayor. Y acá tengo la quinta justa, ¿no? Fundamental, séptima menor, tercera mayor, quinta justa. Sería esto. Bueno, avanzo entonces. Cualquier cosa, si se vuelve a pasar, me frenan, ¿dale? Bueno, decía, el dominante con novena menor. ¿Ven dónde se coloca esa novena? Bueno, también lo puedo armar de muchas formas este acorde. Lo puedo pensar, puedo poner una cejilla en el cadillero 1, en este caso. No tocar la cuerda 5, de vuelta acá. Verá que le limpio un poquito. Si hago una cejilla en el cadillero 3 y pongo acá, pongo el dedo 2 y acá pongo el dedo 3, tengo otra forma de hacer ese acorde que sería así. En este acorde está incluida la quinta, porque está sonando con la cejilla. Lo que pasa es que están sonando 5 voces. 1, 2, 3, 4, 5. Y a menos que use los 5 dedos, cosa que en la guitarra no se usa para tocar en bloque, ¿ven? Me estaría faltando un dedo para tocar, ¿no? Entonces, bueno, nada.
Yo, ¿por qué me menciono esto? Porque son las distintas formas de las cuales se puede armar un acorde. Lo que tengo que aprender es a identificar las notas del acorde. Aprender a identificar que acá sigue estando la novena menor. Bien, según sea que lo toque de esta forma, lo haga con cejilla. ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, el otro acorde, el otro dibujo, el que tiene fundamental en cuerda 5, presten atención, tengan que limpiar un poco acá, ¿no? Sería el dedo 3 en la fundamental. Bueno, este acorde también lo puedo hacer de otra forma. Puedo meter una cejilla con el dedo 1, una media cejilla, como se llama, ahí, y acá colocar el dedo 2 y acá el dedo 3. Y me queda esto. Pruébenlo. Quito acá. O sea, en vez de esto. Avanzo. Ahí tengo el acorde dominante con novena menor. Se cifra do, 7 bemol 9. El otro acorde con novena es con novena aumentada, el cual se cifra do, 7 sostenido 9. Recuerden, 9 bemol 9 sostenido 9. Novena mayor, novena menor, novena aumentada. ¿Ven la diferencia? Es un re sostenido, la novena aumentada de do. Ojo que no los confunda, porque el re sostenido a veces por enarmonía se confunde con el mi bemol, que sería la tercera menor de do. Bueno, a veces puede aparecer de esa forma y está mal escrito. Debe ser re sostenido, la novena aumentada. No mi bemol, que sería la tercera menor. Siempre pensando en función de do. Bueno, fíjense la diferencia. La novena que estaba acá en el primer dibujo se movió acá. ¿No? O sea, se abrió. La novena mayor estaba acá, la novena menor se cerró acá, la novena aumentada se abrió hacia afuera. O sea, de lo que era esto, novena mayor, ahora es novena aumentada. Y lo mismo pasaba con este acorde, la novena mayor estaba acá antes. Bueno, se corrió acá, ¿no? Se corrió hacia la derecha. Entonces ahora me queda lo que antes era, me quedará. Entonces ahora yo les propongo que hagamos un caminito con las novenas. Mirá, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar de vuelta el acorde con fundamental en cuerda 5, ¿no? Este. Y vamos a hacer este ejercicio. Primero tocamos el do séptima con novena mayor. Ahora lo llevamos a un do séptima con novena menor. Bien. Lo volvemos a llevar al acorde con novena mayor. Y lo llevamos ahora a la novena aumentada. ¿Entendieron cómo hay que memorizar esto? Las novenas. De vuelta. Miren. Así. Muy bien, exactamente. Y ahora que ya que está, les propongo un caminito más lindo todavía. Porque esto es la gracia que tiene esto de las extensiones. Empezar a encontrar resoluciones de voces internas. Todos conocemos este do séptima, ¿no? Do séptima dominante. ¿Qué tenemos acá? En la voz superior, la tercera mayor, fundamental, quinta justa, séptima menor, tercera mayor. Mira, de ahí lo llevo a la novena aumentada, a la novena mayor, novena menor y fundamental. Este dibujo lo conocen, ¿no? Mira, este dibujo tiene fundamental, tercera mayor, séptima menor y fundamental. Ahora lo llevo hacia otro lado, mira, fundamental, novena menor, o así, novena mayor, novena aumentada, tercera mayor. Mira qué lindo jeite para hacer este. Segundo séptimo. Cuando tengamos 5 compases de do. Sí, tampoco tanto. Bueno, muy bien. Esa es un poco la idea de las extensiones. Empezar a ver cómo se combinan unas con otras. Bueno, hagamos el mismo ejercicio, pero con el otro dibujo, con fundamental en sexta. Fíjense, identifiquen las novenas. Una vez más, a ver, háganlo. Empiecen con novena mayor. Tóquenlo, sol séptima. Novena menor, llévenlo hacia abajo. Ya que está, síganlo llevando la fundamental de sol.
aumentada. ¿Y dónde está la tercera mayor? No, no me alcanzan los dedos, pero... Esto es otro dibujo de sol, ¿no? Séptima. Pero bueno, para que ustedes vean cómo se van conduciendo las voces. Bueno, en definitiva lo que interesa es que memoricen cómo son los dibujos. Con el mismo criterio viene el acorde con dominante con trecena. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene, también le va a quitar la quinta, pero le va a agregar una trecena. Cuando hablamos de trecena, siempre por lo general es trecena mayor, lo mismo que con la novena, si no está indicado, es mayor. ¿No? ¿Ven? 2, 7, 13. Y fíjense ahora. Ahora el dibujo plantea, con fundamental en sexta es la fundamental, sol, la séptima menor, fa natural, tercera mayor, si natural, y mi natural, trecena mayor, de sol en este caso. Ahí tengo la trecena. Fíjense el otro dibujo, con fundamental en quinta, en este caso do. Do, fundamental, séptima menor, con el dedo 2, y con el mismo dedo 4, es una posibilidad, media cejilla, la tercera y la trecena, que de vuelta, siempre las extensiones, por lo general en la guitarra, los mete en la voz más aguda. Ahí está la trecena. También lo puedo hacer con cejilla este acorde, hacer una cejilla acá, ¿no? Y acá meter dedos 3 y 4, también queda muy bien. Y hacer ¿puede esto. Ser que el acorde ese, el que está? Sí, profe. Te escucho. Creo que en el último café hicimos nosotros el acorde ese, claro sol sí. Séptima 13. Sí, 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 más, y nosotros también, no solamente ahí, sí, sí. Bueno, acá. Muy bien, claro. En el último café hicimos este en re, hicimos este acorde en re, me parece, si no me equivoco. O más de, yo lo pongo siempre acá en el re. ¿No? O bueno, no me acuerdo en qué tema, bueno, pero sí, en definitiva. ¿Eh? La otra posibilidad es cejilla y el dedo 3 y 4. Pero la cejilla, atención, porque no me tiene que sonar esta nota. Y si me suena, en todo caso, deberé ponerla acá el dedo, porque ahí está la nota que le falta, que es la quinta. Piensen en esto, este es el acorde, ¿no? Te congelaste de vuelta. Este es el dominante, mira, ¿ves? Fíjate, ¿qué tengo acá en el dominante tradicional? Fundamental, quinta justa, séptima menor, tercera mayor, quinta justa. ¿Qué hace el acorde con trecena? Le quita la quinta justa, la quita, y deja solamente fundamental, séptima menor, tercera mayor, trecena mayor. Si yo quisiera hacer este acorde con cejilla, debería clavar la cejilla completa. Lo puedo hacer de dos formas. O lo hago así. O, si lo quiero rasguear completo, le agrego con el dedo 2 la quinta del acorde. Y es esto. Y ahí tengo fundamental, quinta, séptima menor. ¿Se entiende cómo entender estos acordes? Vuelvo a mostrar ahora acá. Sería este dibujo que está acá. ¿No? Sería esta nota que estoy agregando. ¿Ven ahí? Cejilla, el dedo 2 acá, y acá le meto el 3 y el 4. Entonces, no hay una forma única de hacer todos estos acordes. La idea es que armen la que le quede más cómoda. Lo mismo con la digitación, la que le quede más cómoda según la ocasión. El acorde con novena, yo a veces lo hago con novena menor, a veces lo hago con cejilla, y a veces lo hago con todos los dedos. Según el... lo que me quede en el momento, mejor, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, el mismo acorde pero ahora con trecena menor. Porque a diferencia de la novena... Una consulta en el cifrado. Te hago una consulta en el cifrado. Ahí que dice C13, ¿no? Sí. ¿Siempre está implícita la séptima menor o tendría que decir C7-13? Bueno, los americanos estadounidenses usan el 13 directamente. Lo mismo con el 9. O sea, Do9 y Do13 o Do11 es siempre un dominante con algunas extensiones. Novena, seno, trecena. Las extensiones son siempre 3. Novena, seno, trecena. No hay más. Sí. ¿Bien? Entonces, es el dominante con alguna extensión. Cuando no es el dominante, lo que se pone es Ad9. Por ejemplo, Do9 es la tríada mayor con la novena agregada, sin la séptima. El Ad. La palabra ad. Ah, ahí está. ¿Eh? Ahí está. Lo mismo con la el sexta. La, digamos, solamente. Con el sexta y la trecena. Iría con el la, digamos. Claro, la tríada con la trecena, sin pasar por la séptima. ¿Por qué la diferencia? Porque estos son dominantes. Es la función dominante, lo dije al principio. Es solamente para el quinto grado en modo mayor o menor. ¿Mm? O dominantes secundarios. ¿Estamos?
Bueno, la trecena menor, o también quinta aumentada, se puede llamar de cualquiera de las dos formas, es la misma nota, nada más que pensando la distinta. Fíjense que la trecena mayor, de alguna forma, es como, es la nota, es la extensión que supera la octava, ¿ves la trecena? ¿No? Mientras que la quinta aumentada a veces está pensada más dentro del ámbito de la tríada. Ven que la quinta aumentada de do mayor es sol sostenido. Pon en armonía el si bemol. ¿Ven? Pon en armonía la misma nota. Entonces, bueno, puede aparecer de cualquiera de dos formas. Do 7 bemol 13 o do 7 sostenido 5. Es el mismo acorde. Hay que aprender a identificarlo cuando es uno o cuando otro, pero se toca igual. Así como antes, la idea era que partiendo de la extensión mayor, en este caso la trecena, lo que hacía la trecena menor era descender justamente esa nota, un casillero. ¿La ven ahí? Está corrida, para abajo. Ahí está, ahí se ve mejor. Lo que antes era así, el dibujo, con trecena mayor, ahora será trecena menor. ¿Bien? O quinta aumentada, en este caso sol. En el caso de do séptima, con quinta aumentada, fíjense que es la misma idea. Tiene fundamental, ¿no? Acá está la trecena. ¿Dónde estaría la trecena menor? Sería justamente un casillero más abajo, acá. O sea, esta. Esta es la trecena menor o quinta aumentada. Fundamental. Séptima menor, tercera mayor, trecena menor. Fíjense cómo se arma. Y también la misma idea que hicimos hoy con las novenas. Fíjense, de la trecena mayor me voy a la trecena menor. Fíjense acá, con el acorde con fundamental en quinta, de la trecena mayor, me voy a la trecena menor. Y si quiero hacer el caminito conducido, me va a quedar esto, miren, lo hago con el acorde con fundamental en sexta, en el sol. Trecena mayor, trecena menor, quinta justa, y resuelvo. O al revés, quinta justa, quinta aumentada, ¿ven? Quinta justa aumentada o trecena más menor. ¿Ven por qué digo quinta justa o trecena menor de la misma nota? Según como la piense. Quinta justa, quinta aumentada, trecena mayor y resuelvo. Entonces les decía, les voy a pedir que repasen, revean estos acordes esta semana. Tomen ese trabajo así como hice recién con los dominantes con novena y con trecena. Hagan lo mismo con el acorde sus 4 y sus 2. Son acordes que también son importantes manejar. Están acá subidos los apuntes. Y además está agregado. No. Esperen que tengo muy mala conexión. Definitivamente. Está agregado acá. Esperen que vuelva. Ahí está. Este es un acorde que también, bueno, está como de repaso de alguna forma. ¿Cuál es la diferencia del acorde sus 4 del acorde? Que el acorde sus 4 acá se reemplaza la tercera por la cuarta. ¿Bien? El famoso acorde sus tiene esta particularidad. Reemplaza la tercera por la cuarta. Fíjense, obsérvense dónde está la tercera del acorde y por cuál está reemplazada. Cuarta justa que resuelve en la tercera. Mi mayor. La sus 4, fíjense dónde está la tercera. Acá está la tercera del La mayor, ¿no? Entonces acá está la cuarta justa. Y fíjense, por lo general los acordes sus 4 tienden a resolver en el mismo acorde mayor. La sus 4. Re, háganlo, y el re que todos reconocen, ¿no? Acá está el sus 4. Por regla, en realidad el acorde sus 4 no es ni mayor ni menor. Eso lo da el contexto armónico, si el acorde es mayor o menor. Generalmente se usa cuando uno quiere omitir la tercera por alguna razón, cuestión de timbre o de sonoridad, ¿no? Y las posiciones transportadas también devienen del acorde con fundamental en sexta, en el caso de sol. Sol mayor. Hay un tema de la misma Nicetta hace muchos años. Lo mismo con fundamental en cuerda 5. Acá, ¿ven? La tercera, el sus 4. Ahí está. Insisto, no siempre resuelve en el acorde mayor de sus 4. No siempre. Ahí porque se los hacía resolver para que escucharan la sonoridad.
Y el acorde sus dos, que es igual que sus cuatro, pero lo reemplaza por la segunda mayor, no la novena mayor, que no es lo mismo en este caso, porque hablamos de novena cuando ya hay una tercera. Acá no hay tercera. Reemplazamos la tercera por la segunda, entonces hablamos segunda mayor. ¿Ven? Do, re, sol. No hay acorde no hay dibujo con fundamental en sexta, hay con fundamental en quinta y en cuarta, pero bueno, no es el caso ahora. Sería hacer esto. ¿Dónde estaba la tercera del acorde? Acá, ¿se acuerdan? Acá estaba tercera mayor y acá estaba tercera menor. Ponen un do menor. La tercera menor está acá. Bueno, acá está la novena mayor o segunda mayor, ahí. Fíjense que esa misma nota es el que tenía el acorde con novena, el re. Pero ahora no es un dominante, es una tríada sin tercera. Es otro color. Bien. Bueno, dos acordes medio de repaso. Todos los sus suspenden la tercera, el que dice sus. Sí, exactamente. Sustituyen o reemplazan a la tercera por o la cuarta o por la segunda. Bien. Me faltó mencionar el dominante, porque el dominante también pasa lo mismo. Fíjense. Vamos a verlo acá. Bueno, se está mirando ahora. Voy a cambiar de pantalla. Se te voy a mostrar acá. Quería hacer un repasito de esto, de los acordes. A ver si los encuentro acá en mi libro. Acá está, el dominante sus cuatro. Muy bien. ¿Ven? Que es el mismo dibujo que estaban planteado con los acordes mayores, con las tríadas, pero agregando de la séptima. O sea, le agregamos fundamental. La cuarta justa en reemplazo de la tercera. La quinta, que ya está, obviamente. La séptima menor. Y se cifra 7 sus 4. Y este acorde tiene función dominante. Fíjense. Mi sus 4, dominante. El La sus 4. Bueno, el Re sus 4. Bueno, después mírenlos todos. Dominante sus 4, perdón. Las posiciones transportables. En vez de tríada, dominante sus 4. Fundamental en quinta, do. Entonces, alfa. Bien. Bueno, repasen esos acordes y van a agregar un acorde más, que es este. Que este sí es un acorde nuevo porque. No, esto no es, estos son los con novena agregada. ¿Ves? ¿Ves la diferencia entre la tríada cuando tiene novena sin la séptima? Add 9 se le pone. Este es un do mayor con novena agregada. Ahí está el acorde completo con la novena. La tríada mayor. La tríada con la novena, exactamente. En el sus 4 se le saca la tercera. Exactamente. Claro. Y en la novena simplemente es con la séptima. Y el acorde con. Claro. En realidad, guíate por esto, por el add 9. Add significa agregado. ¿No? Está agregado sin la séptima. Tiene fundamental, tercera menor, en este caso en quinta justa, novena. No es un dominante, además porque tiene tercera menor. ¿Estamos? Bueno, para que. Bueno, no encuentro acá. Bueno, fíjense que en el aula, ahí, justo ahí, porque es decir, decía, es un acorde nuevo, que les voy a pedir que vean, son estos: acordes menor séptima y más 7 con novena. Son acordes con novena, pero ya no dominantes. Observen ahora. O sea, pero acorde menor con séptima menor y novena mayor. ¿No? Se cifra menor 7, 9. Tiene fundamental, tercera menor. La quinta justa puede estar omitida. Puede estar omitida. Séptima menor y novena mayor. Fíjense los dibujos, después los mirarán. Uno por uno. El Mi menor 9, lindo acorde. La ciudad de la furia. Por ejemplo, La menor 9. Usa mucho Piazzolla. Menor séptima con novena. Y las posiciones transportables. Fíjense esto, de vuelta, nuevamente, la novena, ¿dónde está ubicada? Acá abajo, en el acorde con fundamental en quinta. ¿Cuál es la diferencia? No tiene la tercera mayor, tiene la tercera menor, o sea. Y fíjense con fundamental en quinta. ¿Se acuerdan cómo era el dominante con novena mayor? Era dedo 2, dedo 1 acá, 3 y 4. Bueno. El menor séptima con novena es igual pero con la tercera menor. O sea, la tercera que estaba acá se desciende un semitono para hacer. De vuelta, identifiquen la novena. ¿Dónde está la novena? Acá. Es importante eso. En función de la fundamental,
¿Dónde está la novena? Acá. En función de la fundamental, ¿dónde está la novena? Acá abajo. Bueno, fíjense el acorde mayor con séptima mayor, que es un Max 7, tercera mayor, séptima mayor y novena mayor. Fíjense que de vuelta la novena se mantiene siempre en el mismo lugar. Sería esto. Acá tengo fundamental, séptima mayor, tercera mayor y novena. Es un acorde medio incómodo. También se puede hacer con cejilla, pero para que suene esta nota que está acá. Pero bueno, sería agregando de la quinta, pero es más difícil. Y fíjense este con fundamental en quinta, que sería esto. Recuérdenlo como era el dominante con novena mayor. Era fundamental, tercera mayor, tenía la séptima menor acá, ahí, y la novena. Bueno, esta séptima menor la estamos llevando acá para transformar en séptima mayor. Justamente la nota que pide el acorde Max 7, o sea, esto. Bueno, fíjense cómo repasan todos estos acordes,